Hola buenas noches bienvenidos a esta clase de Excel básico iniciamos este día lo que es ya eh, la tercera sección verdad de clase ya vamos avanzando ya pues este día iniciamos lo que es la tercera semana este espero pues que todos hayan terminado ya lo que son los laboratorios y el examen de medio curso para que ya eh, pues vayan al día con todo lo que se les pide, ¿verdad? En cuanto al registro de eh, esas semanas de trabajo. Este día eh, iniciamos con el tema de los filtros, por ahí les compartí, ¿verdad? Ya pues en horas de la noche les compartí lo que es eh, las plantillas de trabajo para este día, ya que... Eh, en, en el tema de este día, pues por algún error ahí no hay eh, plantilla para trabajar. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, María Irene. Muy bien, vamos a, a comenzar, ¿verdad? Bienvenidos ya para los que están conectados por ahí. Me imagino que en los próximos minutos se van a ir conectando los demás participantes antes de, de entrar ya a la clase de. De este día, me gustaría pues eh, preguntarles si, si practicaron lo que eran la, la plantilla de las funciones eh, y fórmulas que les compartí el día jueves, ¿verdad? Pudieron ahí terminar. Por aquí tengo la plantilla en donde trabajamos. Miren, sumas. Vamos a ver qué dice. Solo comentarle que no pude trabajar porque se me arruinó la. Bueno, de ahí sí estamos fregados, ¿verdad? Cuando se arruinan los equipos, pues cómo se trabaja, ¿verdad? Eh, entonces, por acá tenemos la, la, la hoja donde trabajamos suma, la hoja donde trabajamos la resta, donde trabajamos por acá la división, la multiplicación, las funciones, ¿verdad? Aquí venimos a trabajar la función máximo, la función mínimo, la función promedio. Igual que acá venimos a trabajar sumas, la autosuma, igual acá los valores máximos, los valores mínimos para que vayamos practicando estas funciones. Eh, por acá venimos a aplicar lo que son el formato condicional para identificar las cantidades mayores y menores. Por acá venimos a trabajar el desempeño. Y aquí les quedó de tarea, pues, eh, resolver esto, ¿verdad? No sé quiénes por ahí ya lo... Ya, ya lo trabajaron, ¿verdad? De los que están por ahí eh, conectados, veamos. Claudia, Daniela, Carla, Juan Carlos, Wendy ya nos dijo que no lo trabajó porque se le arruinó la computadora, Yancy, eh, eh, resolvieron este, este precio con IVA y este total. Y eh, me faltó antes de la clase por aquí abrir lo que era las funciones, de, las funciones de texto, que es la plantilla que estuvimos trabajando también, ¿verdad?, que era parte de, de, del trabajo de la plataforma, esa me quedó pendiente por ahí eh, abrirla, y la traba, pero la trabajamos, ¿verdad?, un poquito ahí a la carrera por cuestiones de, de tiempo, ya que pues con todo ese libro, pues estuvimos atareaditos ahí trabajándolo, ¿verdad? Entonces, este, creo que todo bien. Buenas noches, Juan Carlos. Bienvenido a la clase. Este, y las la funciones de texto, ¿verdad? Como les comento, que estaban en la otra plantilla que descargamos. Este pero no, no, no la abrí, pero esas funciones creo que las completamos, ¿verdad? Las funciones de izquierda, la función de derecha, la función de extrae, no sé si les quedó eh, dudas con eso. Buenas noches, Sonia. Con esas funciones eh, de texto, pues si alguien tiene duda, yo la descargo de nuevo y en cinco minutos hacemos un repaso, dice yo. Sí, en los celulares no es eh, nada igual este ya si usted tiene problemas específicamente con office debería de, de instalar un libre office un open office verdad para que por lo menos pueda practicarlo exactamente no es igual que el office pero sirve verdad también el office en línea eh, el office 360 Debería de, 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 de abrirlo ahí, desde el, ya que eh, para abrir el Office 60 solo se, el, 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 este tipo de Office en línea no se le instalan. Entonces este, el Office 360 que es como trabajarlo en línea, para ese solo necesita tener una cuenta en, en, en los servidores de, de Microsoft, una cuenta como de correo, está el Outlook. No recuerdo cuáles son los otros eh, que funcionan y ya con eso, usted con esa cuenta pues ya puede acceder a ese tipo de Office 360 y es bastante completo, bastante bonito, ¿verdad? Entonces por ahí pues también eso le podría funcionar. Vamos entonces a iniciar con la clase de, de este día. Sí, lo puede utilizar en línea, solo vea cuáles son los servidores. De Microsoft Office en los que tiene que, que, que tener una cuenta porque ahí le van a enviar como el acceso, eh, o solo con ese se puede acceder, no lo recuerdo muy bien, pero sí sé que uno es el OULU y los otros son tres servidores y el otro no lo recuerdo. Eh, eh, si es el Hotmail todavía, o ya no funciona el Hotmail, pero ahí eh, averiguo cuáles son los servidores de Microsoft para crear cuentas y con eso va a poder acceder ya al Office 360 para que pueda ya eh, trabajar esta tercera y cuarta semana de clase, ¿verdad? Entonces, este día iniciamos con lo sí, que es... Hola. Bueno, disculpe que le interrumpa, pero fíjese que este, sí estuve intentando, me, con mi esposo aquí estuvimos intentando, y pues no me dejan juntar las plantillas. Es en línea que me estaba diciendo usted. Uh -huh. Lo he intentado, pero no me dejan juntar las plantillas para poderlas trabajar desde la computadora. No sé cómo pudiera hacer ahí, tal vez usted supiera algo. O sea, o las plantillas, si usted las abre, no se las deja quizás eh, trabajar, quizás le da algún, algún error ahí. Este, pero por lo menos le sirviera como para practicar las fórmulas, porque por ejemplo, usted pues, se puede poner a practicar eh, las fórmulas en los casos de las que no tengan muchos datos, así como estos, usted los puede introducir y usted se puede ponerlas a hacer para que los practique, así como estas ahora, ya las plantillas de la clase de ahora, pues esa sí está, está difícil, ¿verdad? Como por ejemplo esta que tiene dieciséis eh, mil, veamos, dieciséis mil cuarenta registros, pues eso sí no se va a poder a introducirlos, pero usted puede crear como nuevos libros e ir introduciendo poco dato, ¿verdad? Para que usted tenga como practicar cada una de las herramientas que vamos viendo. Por ahí podría irse en el caso que no le deje trabajar las diferentes plantillas que vayamos realizando. Sí, este, porque por lo mismo, ¿verdad? Que le digo, pues no, no le voy a decir, mire, para, eh, introduzca para mañana estos dieciséis mil o estos que tiene, veamos cuánto tiene este otro eh, de datos. Este creo que tiene como ciento 140 tiene ese, entonces son demasiados, pero usted puede introducir unos 10 datos y ponerse a practicar eh, específicamente la herramienta, ¿verdad? Porque aquí no importa si alguien me dice, mire, yo tengo mi base de datos del trabajo y con esa voy a practicar. Lo que importa es que usted practique en este día, por ejemplo, la herramienta filtro, que es la que vamos a ver el día de ahora. El día eh, de mañana, ¿verdad? Que tenemos? Pues la herramienta formulario. Usted tiene ya sus datos. 10, 15 datos, entonces ya usted puede trabajar, ¿verdad? Para que no se quede sin realizar eh, prácticas, ¿verdad? Entonces, este, así podría ser. Bueno, eh, entonces, este día, como les digo, iniciamos la tercera semana. Vamos a verlo con lo que partimos eh, esta semana de trabajo, ¿verdad? El día de ahora son los filtros y quiero mostrarles que acá en el video, abajo del video donde debe de estar, eh, lo que es la plantilla para trabajar el tema de los filtros, pues no está, por algún error el archivo se ha eliminado ¿verdad? del drive donde debe de estar, porque desde ahí es que lo descargamos eh, pero mire, ya le di la idea, ya sí este y, y entonces por eso se las compartí ¿verdad? ya hoy en horas de la noche pues les, me percaté siempre se me olvida eh, o, o a veces digo a lo mejor ya lo subieron ¿verdad? porque ahí les están dando mantenimiento, pero esta plantilla por alguna razón no está y es específicamente esta. Mire, es esta ahí. cuando veamos el video ustedes la van a ver, que es esta plantilla con la que el licenciado del video eh, nos muestra la práctica. Entonces yo le agrego esta que es un poco más corta de 140 para que lo vayamos viendo así como más eh, práctico, ¿verdad? Más fácil, pero también tenemos la donde él realiza eh, las prácticas. Entonces, por eso se los compartí para que tuviéramos la misma plantilla, ¿verdad? Y lo pudiéramos trabajar eh, en la misma plantilla, este tema de los filtros. El día de mañana vamos a trabajar con la herramienta de formularios. Miren, vamos a ir a activarla porque no está activa esta herramienta. En la plantilla ya va a venir, pero yo les voy a mostrar cómo activarla y desactivarla. Esta semana, perdón, también hay tres laboratorios. Este laboratorio corto es acerca de los filtros, así es que lo pueden realizar el día de ahora. El día miércoles vamos a trabajar con la serie de relleno, pues la serie de relleno es eso que nosotros ponemos un numerito y lo arrastramos, ¿verdad? Excel tiene todos los números y todas las formas habidas y por haber de los números como series de relleno pero nosotros vamos a ir a crear nuestras propias series de rellenos con datos que no tengan nada que ver con un orden como 1, 2, 3 eh, perdón como lunes, martes, miércoles nada verdad datos pues que, que nosotros ahí vamos a a, a a personalizar también hay examen después del tema de la serie de relleno y es específicamente de lo que vamos a ver ese día Así es que lo pueden realizar ese día miércoles y terminamos la semana el día jueves con lo que son el tema de la validación de datos. Aquí en el tema se le da más mención a las listas. Las listas pues es parte de la validación de datos. Aquí hay dos hojas que, que están ya en esta plantilla, pero yo les voy a compartir eh, otro. Otro archivo de, para que podamos practicar más tipos de validación de datos, inclusive eh, agregándole lo que son fórmulas. Terminamos la, el día jueves, la tercera semana, con lo que son eh, el, el laboratorio corto, ¿verdad? Solo acerca del tema de lo que es la validación de datos. Así es que lo pueden realizar pues, ese día. Ahí están tres laboratorios cortos para esta semana también. Comenzamos entonces con el uso de los filtros. El objetivo de la clase es lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. El uso de los filtros dice que los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos. Para utilizar los filtros, pues los podemos hacer desde la pestaña Inicio, desde la pestaña Insertar o desde la pestaña eh, Datos o con lo que es la combinación eh, de teclas, Control Shift más la letra L. Los filtros de selección. Eh, podemos utilizar los filtros de dos formas. La primera es seleccionando en cada una de las columnas. Eh, a las que le apliquemos el filtro se va a colocar una pequeña flechita a su encabezado y dependiendo lo que contenga esa columna la información ya sea si es texto o si son números pues entonces va a ser filtro de texto o filtro de números dependiendo ese orden nos va a aparecer acá el tipo de filtro que es y nos va a aparecer la primera forma de filtrar la primera forma de filtrar consiste en hacerle clic en esta primera opción que dice seleccionar todo para quitar todas las casillas, desactivar todas las casillas de verificación de todo lo que contengamos en esa, en esa columna, como por ejemplo zonas. Imaginémonos que aquí dice zona central, zona occidental y zona de oriente. Entonces yo quiero desactivar esas, esos tres filtros, ¿verdad? Le hago clic en seleccionar todo para quitarlo y no tener que estarle haciendo clic a cada una de las casillas de verificación. Ahora, si le pongo en el, el ejemplo de zonas, pues solo son tres, pero imagínense que tiene 10 vendedores y desea desactivarlos todos, entonces pues es más fácil utilizar la opción de seleccionar todo. Y acá vamos a tener, ¿verdad?, el listado de vendedores o de zonas a la cual queremos filtrar. Entonces únicamente vamos a activar la casilla del filtro que corresponde a los datos que queremos ver. Y después le hacemos clic en aceptar y ya los datos, los filtros lo que hacen es que los datos se, se compriman o se expandan, ¿verdad? Se comprimen, por ejemplo, cuando yo quiero ver los datos del vendedor 10, los datos del vendedor del 1 al 9 se van a comprimir y únicamente van a quedar visibles los datos del vendedor 10. Cuando ya, eh, ya no quiero utilizar ese filtro, ya los observé, los analicé y he, he hecho informes, resúmenes registro, pues entonces quito el filtro y de nuevo la tabla se expande, se abre y me muestra todos los datos. La segunda forma de filtrar, ¿verdad? Aquí está, miren, seleccionar todo, aquí tenemos todo el listado de, de vendedores, digamos, y acá tengo pues el filtro de número, filtro de texto y filtro de número. Aquí no falta, pero también tenemos lo que son los filtros de fecha. Si es filtro de, te de texto tenemos estas otras opciones para filtrar. Si usted, por ejemplo, acá tiene 100, eh, digamos, 100 empleados, y entonces este, usted no va a estar buscando acá el filtro de, 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 de digamos, de aquí está Alejandra, va, digamos, el filtro de Elizabeth. En esos 100 empleados, estar buscando acá el nombre de Elizabeth, no, ¿verdad? Eso es demasiado perder tiempo. Entonces puede utilizar acá la barra de búsqueda. O puede utilizar eh, este tipo de, de opciones para filtrar es igual a no es igual a comienza por si usted sabe el nombre del empleado verdad que busca pues entonces usted lo comienza, comienza por y ahí le va a activar para que usted pueda comenzar a escribir o termina con si usted conoce el apellido contiene no contiene y filtro personalizado en el caso de los números tenemos las opciones de Ve, aquí están igual los números. Usted puede eh, por acá, ¿verdad? Desactivarlos todos. Los números acá le van a aparecer del menor a mayor. Por ejemplo, en el caso de las ventas, en el caso de este libro, mire de esta pantilla, acá en el total, el primer número que le va a salir es 100. En este de cantidades, el primer número que le va a salir es 10. Entonces ya eso nos ayuda. A, a identificar, eh, un, a tener el número menor y pues acá nos movemos, ¿verdad? Hacia el final de este, de este resumen y ahí vamos a identificar el número mayor. Y también tenemos por acá las otras opciones para filtrar los números. No es igual a, eh, mayor que, mayor o igual que, ¿verdad? Si quiere que lo incluya, por ejemplo, mayor o igual que 100, pero si solo elegimos mayor que 100, no va a entrar el 100, va a comenzar del 101, si es que hay eh, menor o igual que entre específico, este es para establecer dos rangos, ¿verdad? Quiero ver, quiero filtrar los números del 100 al 200 y a lo mejor llegamos hasta el 500, pero solo queremos ver del 100 al 200. Eh, filtro con los 10 mejores, con los superiores del promedio, con los inferiores al promedio y filtros personalizados. Lo mismo nos va a aparecer en el caso de la fecha, ya lo vamos a ir a ver, vamos a comenzar entonces a filtrar, aquí está ya, voy a comenzar entonces a filtrarle acá con los datos, que esta es un poco más corta, y posteriormente pues comenzamos con, nos pasamos a la otra, vemos el video y si nos queda tiempo, le muestro ahí un poquito de los filtros avanzados que son como una forma de filtrar, pero a la vez extraer los datos y así se desea, ¿verdad? Eh, Acá en la pestaña Inicio tenemos el icono de filtro. Miren, le hacemos clic acá en Ordenar y Filtrar. Y por acá está el filtro. El icono de filtro dice que activa el filtrado de las celdas seleccionadas. Después haga clic en la flecha del encabezado de la columna para restringir los datos. Le hacemos un clic y eh, por aquí vemos ya cada una de las flechitas. Quiero quitar ese filtro. No necesito ni seleccionar la tabla para iniciar el filtro, ni seleccionarla para quitarla. Por acá en el icono de filtro, de nuevo se quita. Lo podemos poner con la combinación de teclas que le mencioné. Mire, control shift y la letra L. Y allí nos aparece ya eh, la flechita, ¿verdad? De nuevo que me indican que el filtro está. Quitado. Lo voy a quitar acá con el icono de deshacer, ¿verdad? Y por acá lo tenemos también en la pestaña Datos. Miren, aquí está el icono de filtro y aquí está el icono dice opciones de filtrado con criterios complejos. Este es el que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces acá también tengo el icono de filtro. Ahí tengo ya mis opciones de filtro. En esta tabla yo únicamente voy a tener dos tipos de filtro, que es el de texto, ¿eh? filtro de texto en competidor voy a encontrar filtro de texto en disciplina, filtro de texto porque texto es lo que tiene esa columna y en puntaje, en puntaje voy a encontrar lo que es el filtro de número. entonces vamos a comenzar. ¿Qué queremos filtrar de estos 140 eh, datos que tiene? Sí, ¿verdad? 140 dijimos, control flecha abajo. Ahí tenemos un total, quiero saber por qué está. 142. Ahí estamos entonces. Pero como comienza en el 2, entonces sí, 140 datos son. ¿sí? Vamos a comenzar a filtrar por los países. ¿sí? Acá están todos los países, ¿verdad? entonces se nos hace más fácil utilizar este filtro de seleccionar todo y venir a eh, seleccionar activar la casilla de verificación del país que queremos filtrar quiero ver eh, los competidores las disciplinas y los puntajes del país de chile ¿eh? aceptar todas las, las filas verdad donde no están los datos correspondientes al país de chile pues se van a ocultar y de esta, por eso las vemos acá. Miren, de color azul, acá de la 112 se pasa a la fila 115 porque se han comprimido específicamente las filas con los datos que no coinciden con otro país que no sea Chile. Ahí están, ¿verdad? ¿Cuántos datos filtrados tenemos? Miren, para no tener que estar contando, es importante identificar por acá en la barra de estado este registro. Miren se encontraron 20 de 141 registros. Con esto usted puede estar ya sacando, ¿verdad? Ahí los datos del filtro que hemos, en este caso, aplicado. O sea, en 20, eh, 20 participaciones, podríamos decir, ¿verdad?, que tuvo el país de Chile con diferentes competidores y en diferentes disciplinas queremos eh, aplicar más de un filtro, pues también lo podemos hacer, ¿verdad? Lo podemos hacer por competidor o lo podemos hacer por disciplinas. Acá están las disciplinas en las que pues va participado este país, ¿verdad? Entonces igual venimos, seleccionamos todo para quitar eh, toda la selección y decimos, bueno, vamos a ver en la carrera de... Jabalina. Y ahí está. Miren. ¿eh? Tuvo dos competidores y aquí están los puntajes. Tenemos dos filtros aplicados a esta tabla que únicamente tiene cuatro, cuatro columnas, ¿verdad? Cuatro encabezados. ¿Cómo identificamos las columnas que están filtradas? Pues acá en la flechita, ¿verdad? Eh, vamos a identificar que el icono eh, tiene, el, la flechita tiene ahora el icono de filtro y eso nos indica que ahí hay un filtro. ¿me? Lo queremos quitar, le hacemos clic a esa flechita y por acá está la opción borrar filtro de disciplina o le hace clic acá donde dice seleccionar todo. Es más fácil en borrar el filtro porque ahí no le tiene que hacer clic en aceptar. Y ahí se abre ya todas las disciplinas. No se van a abrir los países porque no he quitado el filtro de países. He quitado el filtro de las disciplinas. Si le hago acá, clic acá en seleccionar todo, le tengo que hacer clic en aceptar para que el filtro se quite. Y si le hago clic en quitar filtro de país, pues ya no tengo que hacerle clic en aceptar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya de nuevo toda la tabla. ¿eh? Vamos a ver ahora el filtro de los puntajes. En el caso del filtro de los puntajes, acá le muestra los puntajes menor, que en este caso es uno, y nos vamos al final y hay el puntaje mayor de 14. Entonces podemos elegir acá. Eh, Wendy, si quiere que le dé el total, entonces tiene que el total acá. Veamos el total acá. Vamos a ver si no funciona eh, aquí la autosuma. Si quiere que le dé el total, se lo va a mostrar ahí. Son 1050 puntos. Ahora, cuando usted comience a filtrar, ya no le va a funcionar esa eh, función eh, de, de total. Eh, si usted necesita filtrar e ir sacando totales, para eso se utiliza lo que es la herramienta tabla. Ella ya incluye, vamos a ver, por acá se lo voy a mostrar, ella ya incluye lo que son los autofiltros que le quita el filtro, por eso me está dando error. Eh, vamos a ver, lo voy a quitar. Nos vamos a inicio y le hago clic en filtro. Ahí está. Entonces, si usted necesita estar sacando totales, pues hace... Eh, con la herramienta tabla, acá en, la convierte en una tabla que tiene encabezados y ahí ya tiene, este tema lo vamos a ver el día lunes, si no me equivoco, no, sí, la otra semana. Y por acá está eh, lo que es la fila de totales. Mire. Entonces ahí le va a estar generando este total eh, independientemente que usted esté filtrando. Entonces aquí ya está acompañado el filtro de lo que es... La herramienta de totales. Viene y filtra. Aquí la parte del filtro es igual, va incorporado ya en la herramienta. Entonces viene y usted dice eh, mayor o iguales a 5. Aceptar. Y ahí venimos a ver ya lo que es eh, el total. Mire, acá están los 1050 del total de todo, pero los mayores que 5 suman 1050. Entonces acá tiene que ver que la referencia de la función no es la misma de la suma, sino que, perdón, en este caso es un subtotal, ¿verdad? Porque acá tenemos lo que es eh, las opciones para elegir lo que es una función. Entonces, si queremos la función suma, nos va a generar ese 950. Si queremos la función recuento, lo que nos va a generar pues, es un recuento de los números que hay allí. Si queremos, por ejemplo, la función promedio nos va a decir, ¿verdad? Que el promedio es un 9.5. Si queremos el valor máximo es 14. Y si queremos el valor mínimo es 5. Y eh, acá nos va a abrir el asistente de funciones, nos va a sacar más funciones. Y acá la suma que son los 950. Pero esto, como le digo, eh, lo vamos a trabajar. Quito la herramienta de la herramienta tabla. Esto lo vamos a trabajar. Ahí vamos a tener eh, todo el tiempo para trabajarlo ya eh, lo que es la próxima semana. Ahí está ese tema de las herramientas, ya que eh, si queremos filtrar y sacar eh, subtotales, pues con la herramienta. De tabla eh, se, se hace mucho mejor, ¿verdad? Se tiene ahí mejor eh, herramientas para poder eh, realizarlo. Pero muy buena pregunta. Continuamos entonces por acá con los filtros, ¿verdad? Estábamos, vamos al final. La jabalina, ah, por eso es que me queda el total aquí. Nos vamos al inicio y estábamos en el, entonces en el filtro de los puntajes. Control L y venimos de nuevo. Filtro de números. Acá tenemos las opciones. Sonia, este, dependiendo Sonia, lo, las columnas que usted tenga, así son los filtros que va a tener. Pero por lo general tiene, o sea, en esta tabla yo solo tengo dos, porque solo tengo texto y números. Pero si usted tiene fecha, entonces le va a aparecer el, el, el filtro de fecha. Si esta tabla tuviera colores, está el filtro de colores que le va a permitir filtrar por colores si las columnas en ese caso pues tienen colores. Porque, por ejemplo, me voy a ir a la otra tabla. Miren, filtro. Acá va a ver, acá tengo el filtro de números, este de cantidad. El filtro de números acá donde dice vendedor es filtro de texto en la zona tengo filtro de texto y en la fecha este es el que no nos aparece allá porque no tenemos fechas mire tenemos el filtro de fechas entonces dependiendo el contenido de las columnas así va a ser el filtro que le va a aparecer acá tengo resumidos tres años porque ahí hay datos de tres años y aquí en el caso de las fechas, pues son, tenemos muchas más opciones para buscar por fecha. Ahora bien, si esas como en esta tabla, que esos años son del 19, 20 y 21, toda la mitad de estas opciones no le van a servir. ¿Por qué? Porque acá dice antes, después, entre mañana, hoy, ayer. No tenemos fecha de entre hoy, mañana y ayer ni de la próxima semana, esta semana, la semana pasada, próximo mes, este mes, mes pasado. No tenemos todo ese tipo de, 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 de opciones para aplicar este filtro porque no son fechas recientes, ¿verdad? El próximo año, este año, el año pasado. ¿Qué pasa si yo activo acá eh, el criterio del año pasado? Pues no, no va a encontrar porque no hay fechas que se cumplan con ese criterio. Mire, borrar filtro de fecha. Veamos eh, qué otra opción tenemos, todas las fechas hasta la fecha. Nada, entonces acá cuál nos va a funcionar es igual a. Y aquí venimos a buscar una fecha, por ejemplo, específica. Acá tenemos el calendario, pero como acá eh, no, no abre acá lo que es para los años, mire. Entonces lo más fácil acá va a ser escribir una fecha específica. Ahora, ¿cómo vamos a saber una fecha específica en todas estas fechas? Pues vamos a ir a explorar qué es lo que tienen. Los filtros de las fechas, miren, le va a aparecer, si dentro de los años eh, hay meses, le va a aparecer esta flechita para que usted pueda venir a buscar todos los meses. El, por lo menos el del año 21 tiene de enero a diciembre. Abramos el del año 2020, tiene de enero a diciembre. Y del año eh, 2019 tiene igual, eh, donde aquí está, de enero a diciembre. Mire. Ahora, ¿por qué en los meses todavía encuentro acá estas flechitas? Este árbol, como de directorio, se le llama, porque inclusive dentro de él me imagino que están los 30 días de cada mes. Bueno, este como es febrero, es de 28, pero ¿Sí? Ahí están los 30 o 31 días de cada mes. Entonces, en el caso de los filtros de fecha, tenemos que saber elegir, ¿verdad? ¿Qué fechas? Y esta tabla pues se presta específicamente para trabajar con esto, porque eh, tenemos tres años, 12 por 3, 36 fechas, ¿verdad? 36 meses y 900 y tantos días para que podamos buscar. Entonces... Todo este tipo que le digo la semana pasada, pues lo que van a hacer es que no le van a mostrar nada porque no hay datos que coincidan con esa fecha. Entonces podemos utilizar esta, mire, que dice es igual a. Y aquí se viene a escribir una fecha en específica. Como por ejemplo, vamos a ver el 10 del 5 del 2020. Aceptar. Mire, ahí está. Con esas fechas específicas, eh, de esos 16.440, miren, sigamos pendiente de acá, de la, perdón, sigamos pendiente de acá de, de, lo, de los resultados que nos da la barra de estado. Dice que hay un filtro aplicado a esta hoja, sí. 15 datos encontró, ¿verdad? Que, que cumplen con esa fecha de 16.440 registros. Entonces, esta es la man en el caso de las fechas, si tiene tantos días, como le digo, como esta que tiene los 365 de cada año, por tres, ¿verdad? estamos hablando de, de más de mil días, este, esta sería la, la manera más fácil de que lo pueda utilizar. Lo vamos a quitar, borrar filtro de fecha, porque si no tiene que usted estar buscando por acá, expandir estos años expandir esos meses e ir a buscar un día en específico, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo encuentro que eh, todas las, por, por ejemplo, acá, próximo trimestre, trimestre donde dice trimestre pasado, este trimestre pasado, no encuentra nada porque no hay nada del año 23, ¿verdad? Borramos ese filtro de fecha y de nuevo eh, venimos a especificar. Antes, después, entre. Aquí hay una que nos va, es posterior a. Aquí podemos especificar entre dos fechas, como por ejemplo, vamos a ver. Del 10 de diciembre del 2000, ¿qué año hay? 20 y 21, dijimos, o oh, hasta el 20. Bueno, vamos a comenzar con el 2019. Al, vamos a filtrar solo 10 días al 20, porque si filtramos por año, igual nos van a aparecer 5.000 datos del mismo año, miren, del 2019. 10 días queremos nada más filtrar, miren, ahí está. 165 registros ha encontrado entre esos 10 días. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Terminamos con este registro. Ahora, a este registro ya de estas fechas, le queremos aplicar por zona o queremos saber en estos 10 días específicamente del vendedor 2. Ahí se redujo a 33 registros. Queremos saberlo por zona. Zona de Occidente. ¿eh? De 33, ahí lo reducimos todavía a 11 registros. Fechas del 10 al 20 de diciembre del año 2019, eh, datos o ventas correspondientes al vendedor 2 de la zona Occidente. De 16,440 lo hemos reducido a 11 registros registros y acá pues podemos únicamente estar cambiando, veamos ahora el vendedor uno igual yo creo que cada uno por zona tiene once eh, registros, mire porque once son los que nos tiran. vendedor cinco, once Cambiemos. o sea que son, ¿cuántos vendedores son? son cinco vendedores y tres zonas veamos la zona de oriente mire, igual 11, ¿verdad? Lo han dejado ahí como algo cuadradito. Entonces, así es como tenemos que ir eh, aplicando diferentes filtros en el caso de que, de que queremos datos como más eh, específicos, ¿verdad? Vengo a quitar el filtro de zona, vengo a quitar el filtro de vendedor y vengo a quitar el filtro de fecha. Y ahí están ya los 16,440 registros abiertos ya de la tabla completa. Vamos a ver el video de esta clase y eh, en los minutos que nos queden pues les voy a mostrar un poquito acerca del filtro avanzado. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los filtros. Esta herramienta en Excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente. Los filtros en Excel es una herramienta muy importante, ya que Excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos. Les presento en este momento el contexto de este ejercicio. Tenemos en pantalla una base de datos donde se han registrado las ventas de cinco vendedores en tres zonas diferentes en un periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2021, solamente para efectos de ejemplo. Tenemos entonces que en este cuadro están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor y para poder analizar fácilmente estos datos podemos utilizar los filtros, pero no solamente los filtros, hay muchas herramientas más que podemos utilizar con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla. Vamos a trabajar entonces de la siguiente manera. Primero que todo, es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos, recordando las clases anteriores, porque son grandes cantidades de datos. Tenemos aquí, en este caso, cinco columnas. Y la base tiene 16.441 filas. Es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral. Ahora bien, observemos. Tenemos aquí ordenado desde el vendedor 1 hasta el vendedor 5 en un día. Por ejemplo, la selección que están viendo ustedes en pantalla. El 1 de enero del 2019. En las zonas... Oriente, Occidente y Centro. Y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en estos días. Voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta. En este caso no será necesario trabajar con un formato tabla. Podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla. Actualmente tengo la herramienta Filtros activa. Voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta filtros activa? Simplemente vemos la fila número 1. En cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna, podemos observar un icono de una flecha que se dirige hacia abajo. Es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta filtros de cada columna. Para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos, voy a mostrarles un comando de teclados. Ustedes pueden presionar la tecla Shift y luego la tecla L. En algunas computadoras no será posible debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora, como lo es en mi caso. Pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta. Primero, en la pestaña Datos, en el grupo de trabajo Ordenar y Filtrar. O también uno más sencillo, en la pestaña Inicio. Aquí, en la pestaña Inicio, se encuentra un grupo de trabajo llamado Edición. Aquí está la herramienta Filtros. Aquí es donde está activa. Para inhabilitarla, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros. Nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Edición y le vamos a dar clic aquí donde dice filtro. Eso hace que los filtros se quiten de la primera fila. Para habilitarlos, hacemos el mismo procedimiento: sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila, donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos. Nos vamos a la pestaña Inicio, luego al grupo de trabajo Edición, y le damos clic en Filtros. Y ahí lo tenemos. Vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente. Podemos utilizar filtros de fechas, donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes. Y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años, los meses y así también los días de cada uno de los años respectivamente. Por ejemplo, si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019, en el mes de diciembre, bastará con quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte. Ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a aceptar. De esta manera se estarían ubicando únicamente en pantalla, es decir, se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento. Y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado, que en todo caso sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento. También, si nos vamos aquí a la herramienta filtros, podemos irnos aquí a esta opción que dice borrar filtro de fecha, que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos, teniendo en cuenta las 16.441 filas que habíamos estado trabajando antes. Veamos en el caso de los vendedores. Tenemos por acá en pantalla que la herramienta filtros para los vendedores. Podemos seleccionar uno, dos, tres, cuatro, cinco o los vendedores que nosotros querramos. Podemos hacer un grupo de selección o una selección individual, como lo estamos viendo en pantalla. Vamos a seleccionar, por ejemplo, las ventas que ha realizado el vendedor 2. Si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado, por ejemplo, en diciembre del 2019, como lo habíamos visto antes, lo podemos hacer. Y aquí en pantalla salen únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019, en las zonas oriente, occidente y centro. Si queremos filtrar más allá la información, podemos irnos, por ejemplo, a zona, le damos clic aquí en la flecha desplegable, visualicemos... La ruta del centro. Damos clic en aceptar y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera. Sí, vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centro, todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2 y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre del 2019. En cantidades podemos observar también que existe la cantidad de filtros, pero aquí, en este caso, yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables. Por ejemplo, vendedores solo tenemos 5, zonas solo tenemos 3, meses del año solamente son 12, años de nuestra base de datos solamente son 3. Sería muy complicado estar trabajando un filtro en, este, en esta columna ya que hay mucha variabilidad en estos datos, al igual que en el total. De esta manera entonces es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos. Recuerda que en la herramienta Filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden. Recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo. Te veo en el próximo video. Muy bien, ahí tenemos entonces el video de la clase, ¿verdad? Con los filtros. Ya nosotros pues trabajamos prácticamente eso. No sé si hay eh, dudas o preguntas, comentarios para que nos vayamos a ver el siguiente eh, filtro que voy a aplicar acá. Vamos a ver, voy a quitar por acá este filtro. Y les voy a mostrar un poco de lo que es el filtro avanzado. El filtro avanzado se encuentra en la pestaña Datos. Mire, y aquí dice Avanzadas. Es una opción de filtrado con criterios este, un poco más complejos. Lo que nos permite este tipo de filtro específicamente es eh, sacar los datos de esta tabla si nosotros es eso lo que queremos o filtrarlos específicamente acá. Para iniciar eh, este tipo de filtro tenemos que sacarle eh, como una copia a los encabezados. Este es el primer paso. Y posteriormente colocar específicamente el criterio de lo que desea eh, filtrar. Como por ejemplo, vamos a ver, voy a comenzar, quiero mover esto. Eh, voy a comenzar con lo que es eh, el país. Voy a comenzar con el país de Brasil. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar. Eh, y ahora sí, vengo a activar ese filtro de avanzado. Este filtro no coloca eh, flechitas como el filtro básico, ¿verdad? Sino que con este filtro lo que tenemos que trabajar es en este pequeño eh, cuadro de diálogo que se abre, donde tenemos las opciones de filtrar la lista sin moverla a otro lugar copiar a otro lugar es el que nos permite extraer los datos ya filtrados, el rango de la lista. En el rango de la lista tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, que se tenga seleccionado todo lo que es eh, la tabla o la base de datos a la cual queremos filtrar. El rango de criterios, tenemos que asegurarnos que tenga seleccionado este rango. De criterios, miren, por eso es importante eh, antes de comenzar este filtro sacarle una copia a los encabezados y colocar eh, ya lo que es un, eh, un, un criterio. En este caso, miren, acá está ya ese criterio, ¿verdad? Me está diciendo que es de la hoja datos y que está de la referencia de celdas. Se pueden ver acá que lo, lo coloca con una referencia absoluta está de la columna H a la columna K, pilas, eh, tenemos la 3 y 4, ¿verdad? 3 y 4, aquí lo comprobamos que sí, entonces estamos bien con ese rango de criterios y ahora eh, decidimos qué hacer. Si queremos copiar a otro lugar, entonces lo activamos y acá donde dice copiar a H6, K6, ese criterio está bien, él le va a seleccionar. Si usted lo quiere más abajo, lo puede hacer más abajo. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Extraerle los datos siempre con los encabezados referente a eh, el país de Brasil. Eh, y acá le tenemos que especificar si queremos solo registros únicos, porque si no le va a traer la misma tabla, le va a volver a copiar acá. Y no se trata de hacer una copia, sino de traer usted únicamente los datos con este criterio que hemos eh, especificado que es del mes, es de, perdón, es del año, del, del año, ni mes ni año, sino que país, ¿verdad? Del país de Brasil. Entonces le hacemos clic en aceptar, miren, y aquí tenemos ya una copia eh, de los datos, ¿verdad? Relacionados a este país con lo cada uno, pues cumpliendo cada uno de los criterios, ¿verdad? De los encabezados que se tienen, como lo es el competidor la disciplina y los puntajes lo podemos hacer dentro de esta misma hoja o inclusive pues podemos podemos irlo a hacer en otra hoja de cálculo siempre y cuando lo copiemos estos encabezados porque este es el rango principal eh, para que se pueda eh, completar este filtro verdad este filtro no lo vamos a no se quita con, con eh, deshacer, ¿verdad? Entonces, si ya no lo va a necesitar o lo vamos a ir a hacer en otra hoja, lo podemos ir a hacer también más abajo, pues entonces lo podemos ir eh, de nuevo copiando, ¿verdad? Lo voy a hacer de nuevo por si quedó eh, alguna duda, miren, acá lo vengo a hacer, ¿verdad? Ahora, no necesito hacerlo solo por país, lo que sí es importante es colocar cada uno de los datos que corresponden. Quiero eh, de, una, de una disciplina específica, vamos a ver, de la disciplina de mancuernas. Lo copio y lo pego, ¿verdad? Esta es una disciplina. Entonces lo tengo que colocar específicamente. Si usted esto de mancuernas lo viene a colocar en país o en competidor, entonces ahí el filtro le va a dar un error. Y de nuevo me voy a avanzadas. Ahí está, ¿verdad? Eh, la tabla. Vamos a ver, copiar a otro lugar porque si lo vamos a ir a pegar a, abajo de este otro filtro, nos aseguramos que todos los datos corresponden. Eh, acá no, mire, este criterio no es, ¿verdad? Porque ya no vamos a filtrar ahí. Vamos a filtrar ahora acá. Ya estamos en la H30 y en la K, en la H a la K, pero ya estamos en la fila 30 y 31. Eh, copiar solo registros únicos, a donde nos queremos que nos los copien. Mire, eh, no, ¿verdad? Ahí no va a ser un solo desorden. Si nos los pega allá, lo queremos, por ejemplo, acá aceptar. Y ahí tenemos ahora la disciplina únicamente de mancuernas, los competidores, ¿verdad? Propios de esta disciplina, sus puntajes y los países, Chile, Argentina, Perú, Uruguay. Colombia y Brasil dígame juan Carlos sí gracias fíjense que eh, algo parecido a lo que estamos haciendo yo lo quería aplicar a, a, a algo que estoy eh, trabajando eh, en mi caso supongamos que son que tengo una pieza de repuesto para vehículos pero esa misma pieza de vehículo es compatible con varias marcas de vehículos. Entonces, eh, en ese caso, eh, vi que estábamos trabajando con la disciplina mancuernas. Uh -huh. Pod podría yo filtrar con eh, la pieza de reemplazo, la pieza de repuesto, digámosle pieza A, y que sí. me despliegue todas las marcas y modelos de vehículos para la cual es compatible, ¿verdad? En vez de que me... De que, me, de que, me... De que le dé países ah. y competidores, ajá. Ah, verdad, que se podría hacer eso. Sí, Porque sí. es prácticamente lo que acabamos de hacer. Sí, El, es prácticamente la, mi eso. Uh -huh. Mi pregunta puntual era, eh, ahora que usted filtró por mancuernas, si yo voy y digo, bueno, ya no quiero la pieza 1, quiero ver cuáles son eh, los equivalentes de la pieza 2, ¿puedo solo sustituir mancuernas y poner otra disciplina o tengo que filtrar específicamente para la otra? Sí, en, en este tipo de filtro sí tiene que filtrar porque aquí eh, este tipo de filtro ni siquiera le deja activa una pestaña de filtro ni nada y ni siquiera incluye las la flechitas del filtro básico. Mire, o sea que este uh -huh. tipo de filtro es bonito para extraer los datos y sacarlos así, pero es bastante limitado. Lo que usted necesita es como un, más como una base de datos dinámica. Que le permita Ajá. estar eh, cambiando, quizás como más como una tabla dinámica donde usted pueda activar, ¿verdad? Un tipo de repuesto uh -huh. y luego cambiar a otro tipo de repuesto A, repuesto B. No, tan, no tanto le serviría como este tipo de filtro para lo que usted quiere, así como tenerlo más dinámico y poder estar con un solo clic cambiando todos los resultados. Uh -huh. Ok, ok. Pero es posible, ¿verdad? Como sí, es pues, sí, 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 claro que sí. Uh -huh. Sí. Eh, pero no, no, no mucho con esto, esto más que todo es para extraerlo, ¿sí? Mm -hmm. okay gracias. Bueno, eh, la, ahora vamos a ver, la, ya tenemos acá dos filtros, ¿verdad? Por país y por la disciplina de mancuernos, nos quedan unos minutos. También lo podemos hacer, eh, este filtro, ahora tengo igual, si usted... Eh, este filtro solo se aplica a través del hecho de copiar y pegar los encabezados. No sé por qué es el avanzado, si es un poquito cerrado en cuanto a eso. Voy a copiar este país de, de Uruguay, miren, para venir a filtrar, ¿verdad? Ahora eh, vamos a ver el rango de criterios. Hoy el rango de criterios lo tengo hasta acá me aseguro siempre que sea ese, si no sobre el mismo le va a quedar y ahora vamos a filtrar la lista sin moverla de lugar. No nos no vamos a activar copiar a otro lugar, pero sí vamos a activar solo registros únicos. Aceptar. Mire, aquí no le va a sacar una copia, se va a quedar filtrando únicamente en la tabla original. Que eh, eh, por un lado es eh, bueno este tipo de filtro, pero por otro no, porque no tiene las flechitas acá para decir usted, voy a aplicar dos filtros en este. Y no queda ninguna herramienta acá eh, activa, ¿verdad? Que le permita trabajar más con este filtro. Lo único que tiene acá es para venir a borrar, que va a quitar ese filtro. Pero también es otra manera de poderlo utilizar. ¿eh? Le hacemos clic en borrar y ya se va a abrir. ¿Verdad? Y seguimos por acá, pues con los encabezados. Ahora, quito este país y puedo venir a, a colocar otro. Vamos a ver, ya filtramos filtremos por Ecuador. Eso sí, que ya lo mismo lo podemos acá, este mismo datos que hemos copiado, lo podemos estar utilizando porque no nos va a venir a, a extraer los datos, ¿verdad? Igual nos aseguramos de incluir este rango. Ahí. Si, si no le muestra... Acá, mire, en ese rango de criterios, lo que es eh, la referencia de esa celda no le va a funcionar. Antes de darle clic en aceptar, hay que asegurarse. Ahí ya le está generando un error, quizás porque ya lo había utilizado, ya no me lo está reconociendo, porque mire, ahí debería de identificar ese rango de celdas, pero no lo identifica. ¿Qué, qué me, qué me, qué, qué eh, en ese caso, por gusto que lo venga yo a copiar, vamos a ver el patín de carrera, vamos a cambiar acá el criterio, por gusto que lo venga a activar, si, si no me da la referencia de la celda, significa que no, no lo va a activar. Vamos a ver, ahí estamos, acá venimos a ver, no, miren, ¿saben por qué he llegado a la conclusión que no lo da? Porque estos encabezados ya estaban. Ya los utilicé, ya van a ver. Nos vamos a extender por ahí un minuto. lo voy a ir a, a copiar de nuevo, miren. Ahí está, ¿verdad? Eh, dijimos que es patín de carrera, ya van a ver que cuando lo acabamos de copiar, la disciplina, ahí ya no le va a generar ningún error. Iniciamos de nuevo con avanzada, vamos al rango. Este es el último que acabo de hacer, ahí lo identifica. ¿Sí? Cuando ya usted ha utilizado un encabezado que ya utilizó, no sé por qué él dice que ya lo, se lo tira como criterio y ya no lo deja. Entonces acá eh, quedamos solo acá con los registros únicos. Aceptar. Mira. Estos son los países que han eh, participado en esta disciplina. Entonces, no puede usted estar utilizando el mismo rango de datos que ya copió. Eh, porque no le va a, a generar, ¿verdad? Que usted vaya a decir, no, pero entonces este yo ahí mismo, borramos el filtro. Con este mismo encabezado, yo me voy a quedar. Solo voy a cambiar por acá eh, la disciplina. Vámonos a esta que dice caballete. Mire, me quiero quedar siempre con la disciplina. La voy a cambiar y voy a venir de nuevo a aplicar el filtro. Mire. K50, vamos a ver. ¿Eh? Ahí quita ya lo que es el rango de las celdas, y, y por más que intente volverlo a colocar, ahí está, pero dice datos, criterio, entonces ya no le funciona. Al menos que cuando inicie se fije bien si tiene ya esa selección, ese rango, porque al inicio, antes de que lo borrara, vi que tenía ya un criterio, pero no me percaté si era de esta celda 51 52, pues a lo mejor por ahí, ¿verdad? Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está, aquí sí está. Vamos a ver, 54. Ah, hoy sí, mire, 54 y 55, si lo, lo borro y lo agrego, lo trato de agregar de nuevo, ahí me genera ese error. Solo registros únicos, ahí está. Borramos. Vamos a ver, cambiamos ahora, inclusive de país. Vamos de nuevo. Ahí vamos a ver si lo tiene seleccionado. 54 y 55. Sí, esa es la referencia que tenemos, ¿verdad? Sí, 54 y 55. Entonces, eh, registros únicos, ahí está. ¿Eh? Colombia únicamente. Entonces, sí podemos estar utilizando el encabezado, pero tenemos que percatarnos que él lo incluya. En la referencia, ¿verdad? Porque si nosotros lo vamos a agregar, pues ahí eh, lo seleccionamos, ahí hay un momento en el que, que ya no nos permite utilizarlo. No sé si hay eh, dudas, preguntas, comentarios con este filtro, ¿verdad? Eh, Practiquenlo ahí, los que tienen eh, esta plantilla que la pudieron descargar y tienen buenos sus equipos, ¿verdad? Porque a veces, pues, eh, como nos comentaba por ahí, ¿quién fue al inicio, Yancy? ¿Quién era? Perdón. Se me olvidó si era a Yancy, ¿verdad? Sí, eh, que nos comentaba del equipo, ¿verdad? Que ha tenido problemas con el office y en el caso de Wendy, pues que se le arruinó el equipo. Ahí, pues, imposible, ¿verdad? Eh, practicar. Sí, sí, Wendy. Eh, eh, eso es, ha sido todo la clase de este día, ¿verdad? Practiquen los filtros, el filtro básico, el, el filtro de avanzado. Y nos conectamos de nuevo el día de mañana para continuar con el tema de formularios. Eh, con este curso de Excel básico, ¿verdad? Feliz noche para todos. No olviden ir resolviendo los laboratorios para que vayan al día con cada una de las secciones. Perdón, bendiciones para todos. Feliz noche. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Guillermo. Feliz noche, María Elena. Buen descanso.